El panorama económico de Estados Unidos está cambiando rápidamente. En los últimos años, cientos de miles de tiendas han cerrado definitivamente. Y a medida que nos adentramos en una nueva recesión económica, es probable que muchos más cierren sus puertas definitivamente. Las condiciones para los propietarios de los negocios son cada vez más difíciles, ya que los efectos combinados de la inflación, los problemas de la cadena de suministro y la ralentización del gasto de los consumidores siguen comprometiendo sus ventas y beneficios mes a mes. Nuevos datos sugieren que el pesimismo en el sector minorista está creciendo en todos los ámbitos. E incluso las grandes empresas están luchando por mantenerse a flote en estos momentos. Muchos de los minoristas estadounidenses más emblemáticos han cerrado miles de tiendas y se han declarado en quiebra al no poder seguir el ritmo de sus competidores. El auge de las tiendas online ha hecho que muchas tiendas físicas parezcan redundantes. Aunque las empresas tienden a pensar que tienen algo único que ofrecer a sus clientes, la realidad es que no es suficiente. De hecho, algunas pierden el contacto con lo que los compradores quieren. Y cuando se dan cuenta de que no hay vuelta atrás ni solución rápida, no tienen más remedio que cerrar el negocio. En este video, hemos enumerado una serie de tiendas que sufren por falta de clientes, por falta de dinero, por falta de perspectivas viables o por una combinación de todos estos problemas. Muchas de ellas ya han cerrado docenas o incluso cientos de locales en todo el país o están en proceso de cierre en 2022. Es posible que pronto desaparezcan por completo de nuestro panorama comercial y que nunca más tengamos la oportunidad de comprar en estas tiendas. Antes de consultar esta lista, apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún video. Sin más preámbulos, aquí están 15 grandes tiendas que probablemente desaparecerán pronto. 1. Sears. Los ingresos anuales de Sears han estado cayendo constantemente durante casi 15 años. A principios de la década de 2000 había miles de tiendas Sears en Estados Unidos, pero ahora solo quedan 25. Sin embargo, en mayo, la compañía anunció que va a cerrar 7 locales más este año. Sears se declaró en bancarrota en octubre de 2018 y todavía no ha sido capaz de ser más rentable y darle la vuelta a la situación. De hecho, los datos muestran que la compañía no ha obtenido un beneficio anual completo desde 2011 y las ventas en las mismas tiendas han caído durante 10 años consecutivos. Tras declararse en bancarrota, el analista de Susquehanna Bill Dreyer señaló que la medida solo estaba retrasando el inevitable final de la marca. Es evidente que los resultados operativos de Sears no están mejorando y cada vez nos preocupa más si la empresa volverá a ser rentable algún día. Además, la posición debilitada de la empresa se ve agravada por el hecho de que los fabricantes exigen cada vez más un pago más estricto o retiran los productos, escribió. Al ritmo actual de cierres, es posible que no quede ninguna tienda Sears en el país a mediados de 2023. 2. Barnes & Noble. La famosa cadena de librerías se estrelló tras la pandemia, declarándose en quiebra en marzo de 2021. Aunque ha sido adquirida recientemente por el grupo británico Elliott Advisors, el auge de los libros electrónicos y de las librerías online sigue amenazando el futuro del minorista de libros. En los dos últimos años, la empresa experimentó un descenso del 50% en sus ingresos, según el New York Times. A finales del año pasado, anunció el cierre de 197 de sus 600 tiendas restantes. Scott Amix reveló que Barnes & Noble está sufriendo una pérdida de 10 millones de dólares anuales en las ventas totales. Según él, la cadena de librerías está sufriendo una hemorragia de liquidez. A medida que las tendencias de los consumidores continúan acelerando hacia la tecnología, las pérdidas probablemente serán cada vez más grandes para Barnes & Noble. Y en algún momento las condiciones se volverán insostenibles para esta querida cadena de librerías. 3. Rue21. Desde 2017, el minorista adolescente de propiedad privada ha estado sobrecargado de deudas. Se reconoce que la compañía no se mantuvo al día con la evolución de los gustos de los consumidores y solicitó renegociar su deuda. A partir de ese momento, el minorista perdió alrededor de 420 tiendas o más de un tercio de sus locales físicos. Desgraciadamente, menos tiendas significan una escala menor en un sector de bajo margen que requiere escala. En otras palabras, están colgando de un hilo. 4. Belk. Los grandes almacenes Belk pasaron por todo el proceso de bancarrota en 2021, desprendiéndose de unos 450 millones de dólares de deuda.
aunque de momento ha sido salvada por un grupo de inversores, el futuro de la cadena de tiendas no está ni mucho menos asegurado. Los datos de los análisis de Moody's muestran que la empresa tiene una calificación crediticia muy pobre y una perspectiva de beneficios negativa para 2022. Es decir, Belk sigue corriendo el riesgo de enfrentarse a más dificultades financieras. Y teniendo en cuenta que todavía depende de sus operaciones físicas y carece de un punto de apoyo de comercio electrónico, podría estar en un duro 2023 al no poder mantenerse al día con sus mega competidores. 5. J.C. Penney. Otra marca heredada que podría acabar en el tajo. Las cosas estaban bastante mal para la empresa incluso antes de que estallara la crisis sanitaria, pero los cierres y los mandatos de no hacer nada tuvieron un efecto devastador en el sector minorista. Y algunos sostienen que la pandemia fue el último clavo en el ataúd para la empresa. J.C. Penney ya había tenido su cuota de tumultuosidad. Destacó al principio en Street Creative, con unas 600 tiendas físicas y un grupo demográfico primario de mayor edad que no tiende a utilizar tanto el comercio electrónico. Pero podría haber problemas para su capacidad de sobrevivir en 2022 y más allá. En octubre de 2021, anunció el cierre de 242 tiendas y muchas más pueden ocurrir a medida que pasa por una fusión, accidentada este año. 6. Gap. Según la bloguera financiera Stacy Caprio, una marca popular que podría desaparecer en 2022 es Gap. El año pasado no obtuvieron beneficios en sus balances públicos y sus ingresos se basan en gran medida en las visitas a las tiendas, que han sufrido un fuerte descenso debido a las políticas de cierre de COVID en los últimos años. Para mantenerse en el negocio durante mucho tiempo, tendrán que innovar y centrarse más en Internet que en la venta al por menor. En abril, Gap se enfrentaba a una carga de deuda de $2,250 millones, lo que llevó a la empresa a advertir que podría quedarse sin dinero en los próximos 12 meses. El minorista de ropa casual también anunció la suspensión de los pagos de alquiler de todas sus tiendas restantes, lo que añadió otros $115 millones a su carga de deuda. No hace falta decir que es la receta perfecta para el desastre. Pronto podríamos ver lo último de Gap. 7. Abercrombie & Fitch. La empresa de ropa dirigida a los adolescentes ha estado luchando durante años a medida que las marcas caras pasaban de moda. Y más recientemente, defendiéndose del impacto de algunos comentarios controvertidos realizados por el ahora exdirector general, Michael Jeffries. Se declaró en bancarrota por primera vez en 2008 y en los últimos años ha visto reducirse drásticamente su margen de beneficios. En cuanto a la huella de la venta al por menor, la empresa ha ido retrocediendo continuamente. En 2020, Abercrombie & Fitch cerró 137 tiendas. Durante su última convocatoria de resultados indicó que cerraría hasta 60 tiendas en Estados Unidos en los próximos meses. La analista de Deutsche Bank, Tiffany Kenanga, es bajista sobre el futuro de la empresa. Somos muy escépticos en cuanto a la capacidad de Abercrombie para estabilizar su margen de beneficio bruto en este contexto competitivo del comercio online, escribió. 8. GNC. En 2020, la cadena de vitaminas y suplementos dietéticos GNC se acogió al capítulo 11 y anunció el cierre de 1.400 tiendas. En declaraciones publicadas en su sitio web, GNC dijo que el negocio había estado bajo presión financiera durante los últimos años. Pero las repercusiones de la crisis sanitaria crearon una situación en la que no pudimos lograr nuestra refinanciación y el cambio abrupto en el entorno operativo tuvo un impacto negativo dramático en nuestro negocio. Los conocedores del sector argumentaron que, a medida que Internet abría la puerta a una avalancha de competidores que ofrecían más opciones y más baratas, las tiendas de GNC se habían vuelto cada vez más obsoletas. En última instancia, podrían añadirse otras ubicaciones a la lista de cierre de tiendas, dado que la empresa aún se esfuerza por aplicar su nuevo plan de reestructuración. 9. Charlotte Russe. Otro minorista que podría desaparecer, o al menos desvanecerse significativamente en 2022, es Charlotte Russe. Fundada en 1975, la empresa minorista ha estampado su presencia en la ropa, los zapatos y los accesorios, dirigiéndose a las mujeres en la adolescencia y los 20 años. La empresa tiene actualmente tiendas en 45 estados, la mayoría de ellas en grandes centros comerciales. El tráfico de consumidores en estos lugares es significativamente menor, lo que pinta un panorama negativo para el minorista.
Lamentablemente, no creo que la preferencia de los consumidores cambie a favor de Charlotte Russe, añadió el experto. Incluso antes de que la economía estadounidense empezara a dirigirse hacia la recesión, la empresa se declaró en quiebra y anunció que cerraría 100 tiendas y vendería su propiedad intelectual. Dado el actual panorama económico, las cosas podrían empeorar pronto para Charlotte Russe. 10. Staples y Office Depot. El problema al que se enfrentarán las tiendas de suministros de oficina es que no es necesario ver un artículo en persona para comprarlo. Si necesitas una grapadora, sabes lo que necesitas y puedes comprarla por internet. Todo el mundo sabe cómo es el papel. No necesitas ir a la tienda para comprobarlo. No hace falta que te lo pruebes. Las tiendas de suministros de oficina como Staples y Office Depot probablemente cerrarán en los próximos años, predice. Desde diciembre de 2019, las acciones de Office Depot han estado en constante descenso. En los últimos dos años, se cerraron 190 tiendas de Staples y Office Depot en Estados Unidos. En 2015, había 2.600 tiendas en funcionamiento. Pero ahora solo hay unos 1.100 locales que siguen funcionando en todo el país. Una tendencia que realmente pone de manifiesto la rápida desaparición del minorista. 11. True Religion Apparel. El minorista orientado a los jóvenes pertenece a una lista de minoristas que pueden estar más allá de la salvación. Presentó por primera vez el capítulo 11 de enero de 2017, habiendo emparejado su deuda total a aproximadamente una cuarta parte de sus niveles previos a la quiebra. En 2020, la compañía se declaró en bancarrota por segunda vez, con la pandemia que resultó en el cierre permanente de más de 140 tiendas en todo el país. Ahora solo quedan 44 tiendas True Religion, pero su tiempo puede estar contado. Con el auge de las marcas de moda independientes en internet, la era de gastar cientos de dólares en un par de vaqueros fuera de serie parece haber terminado. 12. AMC. AMC sigue siendo la mayor cadena de cines de Estados Unidos. Pero a medida que los servicios de streaming se hacen más populares, mantener sus 620 locales repartidos por todo el país será cada vez más difícil. A pesar de que la compañía vio su precio de las acciones dispararse a medida que se convertía en una acción meme, en un apretón de gama histórico dirigido por los pequeños inversores. Sus condiciones financieras no han mejorado lo suficiente como para justificar el tamaño de su presencia física. El año pasado, la cadena de cines advirtió que podría quedarse sin efectivo y que tendría que declararse en quiebra si no obtenía liquidez. Inmediatamente después, AMC recaudó 104 millones de dólares tras vender unos 200 millones en acciones. Pero sigue sin liquidez, y en diciembre anunció que planeaba recaudar otros 125 millones de dólares vendiendo 50 millones de acciones. En total, AMC consiguió recaudar 204 millones de dólares. Pero a principios de enero, el consejero delegado Adam Aron dijo que la empresa necesitaba 750 millones para poder sobrevivir. Esa es una suma enorme, incluso para empresas con grandes resultados, que, por cierto, no es el caso de AMC. 13. Alex & Annie. La cadena de joyería se acogió al capítulo 11 a finales del año pasado. Al igual que la mayoría de los minoristas, la empresa se ha visto perjudicada por la pandemia y ha visto disminuir el tráfico de personas en todas sus tiendas físicas. Esto ha provocado el cierre de un tercio de sus locales, pero eso no ha sido lo peor de la historia. Recientemente, Bank of America ha demandado a la empresa, alegando que incumplieron una línea de crédito de 50 millones de dólares. La trifulca legal supuso millones de dólares más en honorarios legales para el minorista del estrés, y podría haberlo puesto un paso más cerca del borde. 14. Party City. Lanzado en 1990, Party City era el recurso de última hora para los productos básicos para ocasiones especiales, ya sean platos de papel o globos gigantes. Pero ahora parece que la fiesta está a punto de terminar. En la nueva normalidad, no podemos celebrar como solíamos hacerlo, explica Antonio Wells. Se han cancelado los cumpleaños, las fiestas, las graduaciones, las bodas e incluso el día más importante del año en la ciudad de la fiesta, Halloween. Dado que la pandemia ha acabado con la mayoría de las reuniones públicas normales, ha mermado las pocas celebraciones que tienen lugar. Este reducido volumen de ventas no es suficiente para sostener una franquicia minorista cuyos ingresos proceden de las ventas de temporada. Pero la empresa ha estado en las últimas mucho antes de que la crisis sanitaria cambiara la vida tal y como la conocemos.
En 2019, el minorista cerró 45 tiendas debido a la escasez de productos clave. No hace falta decir que la miríada de interrupciones en la cadena de suministro que estamos presenciando ahora mismo significa más problemas para Pâtisserie. 15. Mart. La cadena de tiendas de descuento, que llegó a tener 2.400 establecimientos a principios de los años 90, no ha conseguido modernizar sus tiendas. Y competidores más grandes como Walmart y Target le quitaron gran parte de su cuota de mercado. En la actualidad, solo hay 3 tiendas Kmart abiertas en Estados Unidos, ya que la empresa se ha enfrentado a un brutal proceso de liquidación casi total. Tanto Sears como Kmart eran propiedad de Sears Holdings, que se acogió por primera vez al capítulo 11 de protección por bancarrota en 2018. Escapando por poco de la liquidación a principios de 2019 solo para ser sorprendida por los cierres a nivel nacional en 2020 y ver cómo las ventas iban en caída libre. Ambas cadenas fueron vendidas a su inversor y CEO de toda la vida, Eddie Lampert, que las ha mantenido vivas con un presupuesto reducido bajo el nombre de la empresa Transform Co. Juntas, Sears y Kmart han cerrado más de 3.500 tiendas y recortado unos 250.000 empleos en los últimos 15 años. La desaparición de tantos grandes almacenes es una importante señal de debilidad económica. El fenómeno conocido como el apocalipsis del comercio minorista no es más que el reflejo de una clase media en retroceso, sobrecargada de deudas y gastos de manutención crecientes. Los asalariados de renta media también han perdido tanto poder adquisitivo que les queda muy poco dinero para gastar en otros bienes después de pagar sus facturas a final de mes. Cada vez más, los estadounidenses de clase media recurren a las tiendas de descuento porque ya no pueden permitirse comprar en tiendas de marca. El cambio en los hábitos de consumo hacia las compras en línea ha sido también la perdición inminente para las tiendas físicas. No solo eso, el comercio electrónico es mucho más competitivo en cuanto a precios y promociones. Y se puede comprar lo que se quiera con solo un clic. Cientos de miles de negocios han cerrado en los últimos 5 años y, según datos de UBS, otros 80.000 podrían desaparecer en 2026. El cierre de cada uno de estos locales significa que también se van a perder docenas, cientos o incluso miles de puestos de trabajo a la vez. El panorama económico de Estados Unidos parece cada vez más sombrío, y la muerte de las grandes empresas nos muestra que algo está terminantemente roto en nuestro sistema. Gracias por vernos. Esperamos sus comentarios debajo de este video.